Este jueves el Congreso del Estado eligió a Manuel Ramírez Briones como nuevo auditor superior del Estado. Con 23 votos a favor, el contador público obtuvo la mayoría calificada frente a los candidatos de Terna, Luis Carlos García Gil y Lady Verónica Antonio Santiago. Asumo una responsabilidad con la ciudadanía coahuilense de seguir trabajando en pos de la transparencia. Impulsar el tema de la política digital, mejorar los tiempos de entrega de resultados, básicamente. Durante la primera sesión del segundo periodo ordinario, se tomó protesta a Ramírez Briones, quien ocupará el cargo por los siguientes 8 años. Hasta la fecha, se desempeñaba como auditor especial de planeación e información de la Auditoría Superior del Estado, y de octubre del 2006 a junio del 2009, se desempeñó como director general de impuestos en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila. Fue electo tras el proceso de selección que contempló el análisis y estudio del perfil de 18 personas que efectuó la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso del Estado, coordinada por la diputada Edna Dávalos Elizondo. Después de los 18 personas que se inscribieron, ¿verdad? La comisión definió 2 ternas, una de hombres y una de mujeres, ¿verdad? Para que de alguna manera pudieran ser los que tuvieran una mayor puntuación. En el proceso de selección se evaluó el perfil de cada aspirante de acuerdo a su currículum, experiencia y desarrollo en la entrevista. Para Telezócalo, Diana Martínez.